Sis activistes de diversos col·lectius saharauis es van encadenar el passat 6 de novembre al Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació per a denunciar la repressió que pateix el poble saharaui. El poble saharaui porta més de 36 anys sota una ocupació militar i civil per part del Regne del Marroc, ocupació emparada internacionalment, després d'un procés de descolonització inexistent del qual Espanya segueix sent responsable. Un clar exemple d'aquesta repressió el trobem ara fa un any, quan les forces d'ocupació marroquís van arrasar el campament Jedi Misi, cremant jaimes, torturant i portant a terme detencions arbitràries. A continuació, Raquel del Castillo, integrant de l'associació Sàhara Taura, ens parla sobre els fets. El campamento de la dignidad es un campamento que se instaló en el Ayun, en un primer momento era muy pequeño, eran solo 200 jaimas, las reivindicaciones eran esencialmente sociales, trabajo, vivienda, expolio de recursos, y en un mes se llenó el campamento hasta llegar a ser 20.000 personas, 20.000 saharauis que se juntaron para manifestarse y más de 8.000 jaimas. Durante todo el tiempo en el que el campamento estuvo en pie, Marruecos hacía mucha represión con la población que intentaba acercarse al campamento, que intentaba instalar jaimas allí, que intentaba salir, traer víveres. De hecho, dos semanas antes de que se desalojara el campamento murió un niño de 14 años. El día 8 de noviembre, Marruecos entró a las 6 de la mañana al campamento, arrasó. Los jóvenes y los hombres saharauis se dividieron, unos por un lado intentando facilitar la salida de sus mujeres, de sus hermanas, de sus hijos, y en la otra parte de los otros saharauis hombres se dedicaron a intentar hacer resistencia en los frentes donde estaba atacando el ejército. Las armas que utilizó Marruecos fueron bombas de gas lacrimógeno lanzado por helicópteros y lanzado por armas, agua a presión en camiones cisterna caliente, antidisturbios, militares y gendarmería. La policía y los militares iban armados y llevaban armas de fuego. Hay vídeos, de hecho, que ya Marruecos en todo momento ha negado este hecho, pero ya hay vídeos en los que salen los policías, los antidisturbios y los militares armados. De hecho, al niño que mataron dos semanas antes del desalojo le mataron con una bala. Marruecos ha intentado vender que el desalojo fue pacífico. Yo creo que nadie se puede creer que fue pacífico cuando 20.000 personas fueron desalojadas en dos horas. Compañeros que se encuentran ahora mismo en la cárcel, de 180, nosotros no podemos contar todos los casos, aunque les tenemos todos recopilados. Este es Mustafa Labras, todos ellos, los cuatro son activistas reconocidos internacionalmente de derechos humanos saharauis. El mundo piensa que en el Ayun no pasa nada y en el Ayun se sigue viviendo un absoluto caos. Y nuestro papel ahora mismo es que a esta gente no se la olvide, ya que arriesga su vida por defender su derecho como pueblo y sigue siendo masacrado y sigue estando abandonado y nadie sabe que esta gente está así viviendo lo que está viviendo. Y lo cierto es que es completamente injusto y algo que no podemos consentir nosotros, países desarrollados que velamos supuestamente por los derechos humanos.